¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. El programa de hoy, tal como ustedes lo han apreciado en la carátula, apunta a un tema que muchas veces lo hemos tratado aquí de distintas miradas. En un viejo programa dijimos del potrero al ciber, de qué manera se ha perdido, digamos, una cierta cultura de lo que es la actividad física y se fue, sobre todo en los chicos y en los adolescentes, transformando en algo más bien de me quedo en la casa jugando, voy al ciber. En aquella época era más famoso el ciber, ya no es tanto como lo es ahora, pero sí lo sigue siendo que nos juntamos a jugar la Play. ¿Y de qué manera esto implica un cambio de cultura de lo que significa la salud, básicamente? Porque no solamente viene una transformación del punto de vista de aquello que yo dejo de hacer de lo físico, es también lo que como, es también de qué manera me socializo, es también qué hacemos cuando nos juntamos y muchas cosas más. Así que ya vieron la carátula. Estamos trabajando puntualmente el sedentarismo y sus consecuencias, ¿sí? Y justamente desde el lugar de lo que estamos trabajando, hemos hecho ciertas investigaciones sobre el tema y estamos viendo de qué manera esto perjudica tanto en lo biológico, en lo psicológico, como en lo social. Algunas notas de las que hemos rescatado justamente, como para tener una margen, tanto de Argentina como Latinoamérica, hablan de qué manera esto está relacionado con ya un cambio de hábito y un cambio de mentalidad también. Sedentarismo y mala comunicación. Acá habla de algunas de las consecuencias fisiológicas y habla de los riesgos cardíacos, ¿sí? Esto es una nota de un diario. Después otras notas como las que se refieren a los chicos, ¿sí? La obesidad de los chicos, de qué manera esto se está transformando ya en algo bastante problemático, tanto para los padres como obviamente para todo lo que significa el tema de salud, porque obviamente los niños obesos están hablando de problemas que ya no son riesgos de un lugar, ya es una realidad de que los chicos van a tener graves conflictos en su salud. Y obviamente esto no es un tema simple desde el punto de vista de encararlo, porque si es un tema cultural, un tema en donde de alguna manera habla de que se está transformando nuestra forma de comunicarse, nuestra forma de vivir, esto implica que es algo que ya está endémico, que ya lo estamos viviendo como que se instaló. Entonces, hablar de sedentarismo es hablar también de un estilo de vida que ya se instaló como algo normal y común. Para trabajar este tema necesitamos una persona que se dedique a la parte física, una persona que pueda analizarla, y justamente para esto hemos convocado al licenciado profesor Pablo Sotelo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto que estés con nosotros, muchas gracias. Vos sos una persona que, además de ser profesor de educación física, ¿sí? Sos, yo siempre digo licenciado en educación física, pero no, sos licenciado en... En alto rendimiento deportivo. Alto rendimiento deportivo, ¿sí? Que de alguna manera, ¿esto de qué va? Contanos. Es una especialización dentro de la carrera. Le da más importancia a la parte fisiológica, biomecánica, a la administración deportiva. Va un poco por ese lado. Bien. ¿Sos un coaching? O sea, hace trabajo también en entrenamientos personalizados, además de ser profesor, digamos, en varias áreas. Yo arrancaría preguntando qué significa el sedentarismo. Y para eso me adelanto, digamos, a lo que es el uso de Internet, de donde rescatamos esta imagen, la cual de alguna manera nos define, que según la Organización Mundial de la Salud, una persona sedentaria es aquella que realiza menos de 30 minutos diarios, 3 veces por semana de ejercicio. A ver, más de uno creo que dice estoy en el horno, pero con papas y de ahí, obviamente. A ver, aplico y diciendo que soy el ejemplo de sedentarismo en persona, ¿sí? Así que si alguno quiere tener algún ejemplo de qué significa esto, bueno, acá estoy, ¿sí? No tengo problema en asumirlo. Tendré luego problemas en vivirlo seguramente, ya los tengo también. Pero, a ver, esta definición, un poco estructurada, un poco delimitada en tiempos y espacios, ¿no? ¿Hoy es posible hoy en día? ¿Hoy en día alguien lo puede llevar a cabo? Una persona con actividades, una persona con varias actividades, ¿puede decir yo no soy sedentario? Porque, a ver, ¿me lo repetís cómo era? Es la cantidad de veces que hace actividad física la persona. Sí. Dentro de tres veces por semana, tanta cantidad de 30 tiempo. 30 minutos diarios, 3 veces por semana. Exactamente. A ver, 30 minutos diarios, 3 veces por semana de ejercicio. Ojalá, pero no puedo, mis tiempos no me dan. ¿Qué me decís vos? Exactamente, no. Tocaste muchos temas, todos temas de vital importancia. Primero, antes que nada, creo que tendríamos que posicionarnos en la definición. Como ves, esta es una definición que es muy políticamente correcta,
que establece la cosa, pero que a la vez no dice demasiado. La cosa va más allá del tiempo que hago o que no hago, la cantidad de veces. Esta es una definición que por ahí acarrea una visión muy antropológica del tema, ¿sí? O sea, no podemos ir a la antigüedad de las sociedades que había en ese momento, si eran nómades o si eran sedentarias, si se movían o no se movían. Esta definición viene mucho por ese lado, me muevo o no me muevo. Y la realidad es que la problemática actual del sedentarismo va mucho más allá de eso. Y yo creo que el gran problema que tiene la población de no asumirlo, no hacer cuenta, tiene que ver con eso, con mantener esta visión antropológica de me muevo o no me muevo. Va muchísimo más allá. Yo creo que habría que redefinirlo a esto y habría que posicionarlo de forma de decir que el sedentarismo es la falta de actividad física por encima de los principios básicos de salud. Ahí ya nos vamos metiendo, fíjate, con el principal, cuando decimos principio de salud, ya es como que la gente ya pone una alerta, me mira de otra forma. Claro. Y por ahí muchas veces falta eso, falta la falta de conciencia, la toma de conciencia. A ver, primero me definís aquí salud. ¿Sí? Exactamente. Estás hablando de principios básicos de salud. Exactamente. Bien, a ver, ¿cuáles serían los principios básicos de salud entonces? Principio básico de salud tiene que ver, antes que nada, con el movimiento. Ajá. ¿Sí? El cuerpo está hecho para moverse. Pero fíjate que, como vos decías hace un rato, el ritmo de vida actual nos lleva a estar mucho tiempo quieto. La biomecánica del cuerpo, por ahí, hoy por hoy, que no está diseñada para estar adelante sentado con una computadora. Está para hacer otro tipo de movimientos, otro tipo de desarrollo, otro tipo de gasto energético. Tiene que ver con todos los problemas que acarrea esa falta de movimiento. El hecho básico de que nuestra sociedad cada vez esté más... ¿cómo te puedo decir? Facilitada con un montón de herramientas que me impiden, o de alguna manera me facilitan no moverme. Exactamente. ¿Sí? Porque en última instancia, el auto no es tan antiguo. ¿Sí? Uno, aunque sea, tenía que subirse al caballo y andar, y ya de alguna manera, capaz que sí. Bueno, yo el caballo y el coche es lo mismo, del lugar que yo te voy a la cantina, dejo el coche, el caballo en la puerta, voy a mi casa y dejo el caballo acá, entonces en última instancia no me mueve tanto. Pero había una vida que de por sí tenía muchas menos facilitaciones que la que tiene ahora. Demandaba a la hora el del contacto, la comunicación, y mismo lo que es, digamos, las posibilidades de los logros, ¿no? Exactamente. Entonces, esto yo creo que es algo que se está culturalizando y va a una tendencia que de alguna manera uno puede decir ya la vida actual es sedentaria. Exactamente. O sea, está imponiendo el sedentarismo. Exactamente. El ritmo de vida actual, el trajín cotidiano, el hecho de valorar mucho el logro por encima de otras cosas, el nivel de competencia que hay, hace eso, hace que nos lleve a exactamente lo que vos estás diciendo. Podríamos hacer, sin ir mucho más lejos, una cuenta simple. El día tiene 24 horas. Con suerte, supongamos que una persona normal puede dormir 7. A veces ni siquiera eso, y también sabemos los problemas que hay, la falta de sueño. A eso vamos a agregarle que está 8 horas trabajando. Pongámosle con suerte, como decís vos, en el auto, viajando, que tenga 2 horas de viaje. Entre una cosa y otra, que gaste 2 horas más. Nos quedan 4 horas. Y realmente el ritmo de vida que uno tiene hace que esas 4 horas uno no tenga muchas ganas de ir al gimnasio, de salir a correr, de ir a practicar un determinado deporte. Suponete, uno trabaja desde tal hora de la mañana hasta tal hora de la noche, llega a la casa, cansado, y el único rato que tengo para hacer es de las 8:30, suponete que llueve 9, con suerte algunos tendrán, de llegar a esa hora y poder trabajar, y decir, ahora esperás que yo vaya al gimnasio. Exactamente, y también son razones valederas, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, el tiempo que tengo lo tengo que tener con mi familia, el tiempo que tengo lo uso para por ahí, sigue trabajando en la casa. Como estamos diciendo, el tema de internet. El tiempo que tengo me quiero distraer un poco, dispersar, y me pongo un rato con la computadora, me pongo a ver la tele, me pongo a enterar de qué pasa en el noticiero. Claro. El tiempo se gasta así. Y además viene acompañado esto con un tipo de comida que viene acompañado también con esta vida rápida que llevamos. Exactamente. Entonces, por lo general, comida chatarra o de alguna manera comida muy poco nutritiva, ¿no? Todo atenta directamente contra la salud. Acá tenemos a Payosa McDonald intentando cambiar su hábito de cultura, justamente, y habla del tema, ¿no? Te propongo lo siguiente, Pablo, que me trabajes lo siguiente. Una de las cosas que más nos importan acá es ver si se puede cambiar una cultura. Vamos a trabajar de lo psicológico, de lo social y de lo físico, para ver de qué manera se puede cambiar un hábito de cultura. Pero me gustaría que, de alguna manera, no que me des miedo, pero sino que de alguna manera me digas cuáles son
los riesgos más importantes que tiene una persona sedentaria. Como para que los que sigan viendo este programa sepan de que lo que están tratando de, lo que estamos tratando de hacer es ayudar a evitar qué. Bueno, mira, lo podemos dividir en tres partes, así como para la gente más o menos se vaya orientando. La parte biofuncional, que representa todo lo que sería la parte muscular, el movimiento, los huesos. La parte fisiológica, estamos hablando de las patologías típicas, hipertensión, diabetes, colesterol. Y por otro lado, la parte volitiva, que hace referencia a lo psicológico. Ya es tu campo de acción. Empezando por la parte biofuncional, no moverse acarrea problemas musculares, ¿sí? Trae pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza. ¿Sí? Esto lo que va a traer es muchos dolores, ¿por qué? Contracturas, debido a la fibra muscular actúa en dos sentidos. Por un lado, va a haber fibras que van a actuar de forma laxa, se van a estirar, más allá de lo que tendría que haber, entonces las posturas se van a empezar a modificar. Y por el otro lado, el otro extremo, va a haber fibras musculares que se van a cortar, va a haber músculos que se van a cortar. Esto lo que genera es una descompensación del cuerpo, el cuerpo deja de ser simétrico. Por una tendencia normal, el cuerpo está programado así, lo que va a haber es una recompensación. Aunque no queramos, el cuerpo solo lo va a hacer. Y eso va a empezar a traer problemas para nosotros de cinturas, lumbalgias, ciatalgias, contracturas, dolores musculares. Hago un mínimo movimiento que en otro momento podría ser un movimiento repago y me va a traer dolores, consecuencias. Va a haber problemas articulares. ¿Por qué? Porque la musculatura periarticular, que es la que le da contención a la musculatura, no está trabajada. Entonces, articulaciones como puede ser el tobillo, la rodilla, están expuestas a accidentes y lesiones por movimientos completamente simples. Es una gran... es una cadena. Cadenas y circunstancias que además se van a ir empeorando en la medida que el cuerpo, para poder compensarla, va a generar otro tipo de alteraciones que van a generar otro tipo de conflicto más. Exactamente. Aparte es una cadena que se va... El cuerpo en sí trabaja como una cadena cinemática muscular. Bien. Algo que empieza abajo puede terminar arriba, pero empezó acá abajo. Y sí, el cuerpo va compensando y va reclutando. Ese reclutamiento es un reclutamiento mal dado. Bien. Tenemos mucho más para hablar. Arrancamos con la parte bio, después de la parte social y la parte psicológica la seguiremos trabajando. Y lo que más importa de este programa es que demos herramientas tanto a los padres como a los docentes y a todo aquel que pueda generar un cambio de cultura. Así que vamos a seguir trabajando esto luego. Sí, vamos a una muy breve pausa, luego la misma. Seguimos trabajando el sedentarismo y sus consecuencias. No se vayan, ya volvemos. Salón unisex Liliana estilo y color. Las últimas tendencias en Liliana estilo y color. Alisados, shock de queratina, colorimetría, manicuría y depilación. Ceballos 59 Moreno Centro, frente al shopping. Liliana estilo y color. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas. Liliana estilo y color. Es el lugar que estás buscando. Natalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra.
Y llegan las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Bueno, este tratamiento al final se hace bastante largo, ¿eh? Bueno, sí, hay que... Usted sabe por qué nos llamamos pacientes nosotros, ¿no? ¿Por qué? Y por esto, porque estamos hace 2 horas esperando. Sí. La verdad que sí, hay que ser paciente. Hay que ser paciente. ¿Y usted cómo va? ¿Bien? Bien. El otro día me contaba un doctor, que yo tengo varios doctores amigos. Sí. Me decía que había un paciente que tenía una enfermedad bastante complicada. Ajá. Y que el médico le dijo, por favor... Usted tiene 1 año de vida. ¿En serio, doctor? Sí, porque son las 12 cuotas para pagar la operación. Y fueron las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Agradecemos a Adalberto, como siempre, su participación y al amigo Charlie, que obviamente lo hace posible. ¿Sabes qué? Estaba viendo un poco la estadística. Digo, esto es algo que es a nivel mundial, ¿no? En un programa hace poco con Daniel Paredes trabajábamos el tema de lo que se vendrá. Y una de las cosas que veíamos es películas como Wall-E, en donde se ve a todas las personas como una masa, digamos, de cuerpo obeso, que si se cae no se puede levantar y necesita unas máquinas para que vengan a ayudarlo, y que es un futuro donde la persona por comodidad obviamente ya está con todo servido, ni siquiera camina, ¿no? Ese futuro, ¿vos lo ves cercano, lo ves posible, o crees que personas como vos y otras personas que proponen justamente el cambio de la mentalidad y la salud física, se puede llegar a lograr evitar ese futuro? Sí, no creo que se llegue a tanto. Uh-huh. Sí creo que es una problemática a nivel mundial, las estadísticas lo dicen muy claro. Como decíamos, el ritmo de vida es una tendencia global que uh-huh. nos lleva a eso. Pero también es verdad que hay mucha toma de conciencia, hay muchos profesionales excelentes de primer nivel que están haciendo un gran trabajo en contra de esto. Desde profesionales de la salud, como médicos, nutricionistas, profesores de educación física, hay mucha gente capacitada. Después, sin ir más lejos, fíjate la gran tendencia que hay a sistemas que escapan un poco a la óptica del gimnasio. Hay mucha gente que dice, yo quiero hacer algo, pero el gimnasio no me gusta. Pero fíjate la cantidad de cosas que hay, functional training, etcétera, etcétera, que van llenando el mercado. Por algo es, se ve que hay un movimiento o una necesidad en la persona de moverse. Pero acá hay algo que, desde el lado preventivo, uno supone, bueno, que la familia obviamente siempre es el eje fundamental de prevención y hay que llegar a la familia para lograr eso. Una de las imágenes que veíamos es una familia corriendo y una familia que lleva a los chicos en vez de al cine todos los días o que lo enchufe ahí, los invita a salir, acá tenemos a esa familia, un antídoto contra el sedentarismo. Y está hablando de eso, de que los padres también favorezcan la posibilidad de, a ver, hagamos actividad física, salgamos, seguro, salgamos al parque, salgamos al aire libre. Mismo tema de la alimentación, ¿no? De qué manera no, se va dando esto. Pero, ¿y qué pasa con la educación? Vos sos profesor de educación física. Sí. Tuviste... Te asiste un profesorado, Zafit, a quien le mandamos un saludo a todos los amigos y alumnos y colegas de Zafit. Pero, ¿están haciendo lo suficiente? Desde el aula, ¿se logra un cambio de esa mentalidad? ¿El docente va generando esa posibilidad de cambio? ¿Lo está haciendo o estamos fracasando? El tema es una problemática que excede el ámbito estrictamente educativo, como decís vos. El grupo primario es la familia. Uh-huh. Los primeros que tienen que motivar, insertar valores, formas de vida, desarrollarse es la familia. Y hoy por hoy es la parte que no está saliendo. Y como decíamos al principio, no es estrictamente porque en la casa no quieran, sino porque los padres llevan un ritmo de vida que ellos mismos se meten en esa vorágine, no se dan claro. cuenta, y hacen que los chicos vivan eso. Uh-huh. Entonces, cuando ya llegan a una determinada edad, por más que el docente hable de eso en la clase, que los ponga, hoy por hoy el chico está más tiempo jugando con la Play que yendo a jugar a la pelota. ¿Pero no será que tal vez nuestra educación es más de hablar que de actuar? Esto es, ¿se logrará generar hábitos a partir de ciertas conductas que se van cambiando y que se encuentre el gusto a eso? Porque, a ver, te digo de mi área o de cualquier área, uno se basa en un programa que se basa en contenidos. Y esos contenidos obviamente son procedimentales en la medida que uno dice, a ver, ¿cómo yo lo llevo a la práctica? Pero en la educación física, ¿se establece la idea de la importancia de qué te pasaría si no haces esto? Yo no digo desde el miedo, pero sí digo el beneficio de que genera justamente esto. Es como cuando se da educación sexual.
En una parte vos tenés que mostrar qué es lo que te pasa si no te proteges, qué es lo que pasa con una enfermedad venérea. Entonces ahí tenés que poner una foto bien, bien, bien llamativa de una gonorrea, como para que vos sepas justamente de qué lugar se enferma uno de este lugar o del otro. Digo, ahora, desde este lugar, ¿la educación física ayuda a esto? O sea, ¿se genera una idea preventiva o solamente es una ejecución de, bueno, vamos a jugar la pelota, vamos a jugar a esto? Te lo digo en lugar de la pregunta, más que la duda, y recordando tal vez otras épocas donde justamente eso es lo que yo hacía o me hacían hacer a mí cuando llegué a educación física. A ver, reitero, soy el ejemplo de sedentarismo. ¿Sí? Insisto que yo soy, digamos, una deformación del sistema, si el objetivo era otro. No, es que pero yo creo justamente el principal problema radica en eso. Vamos por ese lado. No es que la persona no lo sepa. No es que no se inculque o que se enseñe mal, o que a través de la clase de educación física desde la primaria, por algo, fíjate que la educación física es la única materia que es transversal en todo el sistema educativo. Desde la salita de tres hasta terminar la secundaria, es la única materia que está siempre. Sí. Entonces, estos son principios que son inertes a eso. Ahora el tema cuál está, como decíamos antes, no es culpa de la persona en sí, o sea, o por ahí no es que no lo sepa, sino es que no llega a materializarlo, no llega a cumplirlo. Como vos decías, vos sos el ejemplo. O sea, vos tenés muy claro ese tipo de cosas. Pero por ahí te cuesta llevarlo a la práctica porque tu ritmo de vida te lleva a otra cosa. Sé lo que hago mal y lo hago muy bien. Exactamente. Exactamente. Pero viene por ahí la cosa. O sea, no es tanto el tema de conciencia. Yo creo que la conciencia está, sí se puede fogonear un poco más. Uh-huh. Yo creo que eso sí haría falta. Sí habría que mostrar un poco más las consecuencias. Que por ahí son cosas que a veces uno escucha, términos como hipertensión, obesidad. Lo que muchos no saben es que, por ejemplo, un síndrome metabólico X, que es clásico, ¿sí?, el sedentarismo, puede provocar ACV. Uh-huh. Ese tipo de cosas la gente no tiene muy claro. Y el nivel de porcentajes que hay son terribles. Mira, dentro de las estadísticas a nivel mundial, acá hemos rescatado una, me acompaña Federico con la imagen, en donde habla de que a nivel mundial la obesidad ha ido incrementándose y se duplicó en los últimos 30 años. ¿Sí? Hay 602 millones de obesos a nivel mundial, un porcentaje en donde las mujeres son mayor cantidad, a nivel de 397 millones contra 205 del hombre. Y si vemos esto, cómo ha sido incrementado desde 1980 hasta 2008, vemos que hay 4,8% de hombres en el 1980 y 7,9% de mujeres, mientras que en el 2008, en esta duplicación, hay 9,8 de hombres y 13,8 de mujeres. ¿Sí? O sea, se ha ido incrementando. Esto significa que si esto lo ponemos a 20 años, esto se va a ir duplicando más, supuestamente, en función a esto. Y estas estadísticas particularmente ya tienen unos años. Si vos ves estadísticas actuales, las proporciones son realmente alarmantes, crecieron muchísimo. Uh-huh. Y ahí está un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si bien a nivel mundial hay una tendencia de actividad física, salen muchos sistemas para hacer, hay mucha gente haciendo. Así todo, si vemos el total de la población que sigue sedentaria sin hacer este tipo de actividades, es muchísimo y cada vez se engrosa más. Uh-huh. Sí, completamente. Por eso es un problema a nivel mundial. Recordemos lo que siempre decimos, y además acá en los mensajes que ahora voy a leer nos han hecho llegar también, estamos hablando no solamente de hábitos físicos, sino hábitos de comida. Exactamente. ¿Sí? Y también esto está hablando de qué ritmo de vida llevamos en cuanto a qué tiempo le doy a cada cosa y de qué manera yo me dedico una rutina en donde la salud no está contemplada como un objetivo. Por eso rescato lo de los principios de salud que hoy decías antes, ¿no? Exactamente. Recordame la definición que habías dicho. Es fundamental. Que el sedentarismo es la falta de actividad física por encima de los principios de salud básicos. Le agregamos, la falta de actividad física y de correcta alimentación. Completamente. ¿Sí? Porque viene a la par, digamos, no hay forma de sacar una cosa de la otra. Desde luego, cuando hablamos de actividad física o de vida saludable, sí o sí lo tenemos que acompañar con el tema de alimentación. Nosotros somos un auto, ¿sí? O sea, yo tengo un auto de carreras y quiero que ande bien, quiero ser buen piloto. Tengo que salir a correr, a hacerlo pistear lo más seguido posible. Y a su vez le tengo que dar importancia al tipo de nafta que le pongo. El cuerpo funciona exactamente igual. Yo, para que mi cuerpo ande bien, para que tenga las prestaciones necesarias, el rendimiento necesario, es vital la alimentación. Si como mal o si como bien, la cantidad de veces que como, hace el todo. Es un tema completamente transversal que pasa por lo psicológico, por lo biológico, por lo social. Perfecto. ¿Vamos a ir a una pausa?
Sí, bueno. Luego de la misma vamos a seguir trabajando el tema y vamos a ir más a la parte psicológica también, porque como dijiste vos, hay consecuencias psicológicas también que se relacionan mucho con respecto al lugar que la persona ocupa en un ámbito, cómo se siente consigo mismo y qué capacidad tiene justamente la persona para rendir a nivel de lo psicológico. Así que luego una pausa, seguimos trabajando el sedentarismo y sus consecuencias. No se vayan, ya volvemos. Secundarios. Top alternativo. Serás el rey de no sé de qué cosa, de la sábana, de la selva, no sé de dónde, pero acá en casa, vos dejás la corona en la puerta, y porque acá la que administra la casa es mamá leona, ¿entendiste? Así que los pantalones lo tengo yo, la leona. Vaya para allá, arrancó. Hemos recibido este mensaje del señor León, el quien nos pide confidencialidad, así que no vamos a decir su apellido, quien de alguna manera está molesto por la actitud que tiene la señora Leona para con él. Esta actitud, que tal vez es convencional en muchas familias y muchos hogares, nos está hablando de una cierta distanciamiento del poder de cada uno. Cuando la situación se vuelve competitiva, cuando uno está pensando en quién tiene el poder en el lugar, estamos con un conflicto que de por sí luego se dirime en otras áreas, en donde pasa el tema de la plata, pasa el tema de los horarios, pasa el tema de cómo controlo tu vida, cómo me la controlas. Acá yo le diría al señor León que trate de suavizar la situación y a la señora Leona, si es posible, que cambie su actitud, porque en última instancia lo que se está estableciendo acá es un conflicto de poder. A ver, él es el rey de la selva y hará su tarea, y como está claro, lo hará en la selva. Y en la casa hay una situación de compartir, son pareja. Tanto el señor León como la señora León son pareja. Ahora, ¿cómo se establece la relación de pareja? Es a partir justamente donde cada uno tiene un rol y cada uno colabora. El señor León hará lo suyo, la señora León hará lo suyo, y los dos tratan de lograr lo mejor posible en la armonía del hogar. Ahora, la imposición por lo general trae conflictos. El diálogo ayuda. Entonces, señora Leona, flexibilice su posición, trate de entender cuál es su lugar, acepte el lugar del otro, y el señor León obviamente colabore en la medida de lo posible, sabiendo que cada uno es el rey en su hogar. Y acá, como en todo matrimonio, es un reinado conjunto. Vamos a tener suerte, señor León, vamos a tener suerte, señora Leona, trabajemos en conjunto y nos va a ir bien. Suerte. Muy bien, seguimos psicologiando. Te cuento, Pablo, que esto fue grabado en la sábana africana, en la sábana. Entonces, algunos problemas de transmisión de satélite hace que se pixele un poco la imagen, ¿no? Pero son cosas normales que hacen justamente una transmisión vía satélite. Imagínate que esto lo tuvimos que hacer en África, entonces a veces hay algunos conflictos de aire.
Estábamos empezando a hablar de, desde el lado, vamos yendo y viniendo, del lado de lo preventivo y del lado de las consecuencias. Porque también saber las consecuencias es también forma de hacer prevención. Completamente. Porque muchas veces uno, a ver, ¿cuándo yo voy a ir al médico? Cuando me digan que estoy con un bobazo o cuando tenga un conflicto, digamos, tan serio que diga, apa, entonces voy a tener que dejar de hacer aquello que hago siempre para empezar a hacer esto que no hago nunca, que es una actividad física, o dejar de comer lo que como siempre para empezar a comer esto. Pero uno siempre paga con las consecuencias. Entonces, hable un poco más de las consecuencias, como para también generar también conciencia y desde el lugar de lo físico, lo social y lo psicológico, ¿no? Siempre entendiendo que el ser humano es biopsicosocial, ¿no? Entonces, desde ese lugar vamos a empezar a hacer un poco los aportes. Desde la parte psicológica, ya habíamos empezado a hablar, la persona pierde autoestima. Completamente. Porque en el lugar donde uno se mira a sí mismo, su proyecto, digamos, de imagen hacia afuera, termina siendo para muchas personas, y sobre todo para las mujeres, que digamos que son los que más padecen este síndrome de sedentarismo, un grado de conflicto, ¿sí? El hombre de alguna cultura siempre sostiene que el hombre es como el oso, cuanto más grande y más gordo, más hermoso. Y eso, de alguna manera, se te va cambiando también en algún punto. Entonces, además, ciertas excusas que hacen a lo masculino del punto de vista de no, yo estas cosas no las hago y demás, que creo que se fue perdiendo un poco con este tiempo. Pero hay algo que creo que es fundamental. Hay algo de la proyección de la voluntad que también se pierde cada vez que yo no transo conmigo mismo en cuestión de objetivos. Esto es, de alguna manera la persona no aprende a poner objetivos y priorizar metas, y esto se transforma en procrastinadores, esto es, las personas que siempre patean para adelante las cosas y nunca las terminan, o personas que no logran objetivos simplemente porque sus metas no están fortalecidas con la motivación suficiente. Y eso también viene de la mano de esta vida sedentaria. Además de una cierta costumbre, digamos, al facilismo y a las cosas concretas donde el esfuerzo no está mediado como un medio. Entonces, sobre todo para los chicos, y en función a los esfuerzos, con el estudio, con los objetivos, con el futuro, vía el trabajo, esto viene a comparación y a correlación de una generación que fue considerada como la generación niní, la generación de los que ni trabajan ni estudian. Entonces, el aumento del sedentarismo también viene acompañado de esto, en donde no existe capacidad de esfuerzo seguida de logros o metas en función de un proyecto. Igual. Entonces, todo esto viene acompañado también desde el punto de vista de lo psicológico. Depresiones, claramente, ansiedad generalizada, trastorno del estado de ánimo, también viene acompañado como acompañamiento de esto, ¿sí? Porque hay una desadaptación del cuerpo con la mente y la vida social que de por sí no logra. Recordemos que la Organización Mundial de Salud justamente decía que salud es ese equilibrio entre lo bio, lo psico y lo social. Entonces, cuando una de estas tres áreas pierde el equilibrio, fuimos. Da igual, da igual. Pero, y sin ir más lejos, ¿no? O sea, acompañando un poco lo que vos decís. Uh-huh. Vos sabés que desde el ámbito deportivo, de la actividad física, se contempla lo que son, aparte de las capacidades físicas, las capacidades volitivas. Uh-huh. ¿Sí? Volitivas que vienen desde voluntad. Uh-huh. Desde voluntad, desde tesón, desde coraje, desde tenacidad para llegar al logro. Y la forma de entrenarlo a esa voluntad es justamente a través del movimiento. Uh-huh. Es la forma que se puede medir, se puede mesurar y se puede llevar adelante de forma planificada. Se puede llevar adelante a través de una administración, ¿sí? En términos deportivos se llamaría periodización. Uh-huh. Que se hace a nivel físico, pero también se hace a nivel mental. Y como decís vos, la forma de conseguir esa voluntad que después me va a servir para la vida diaria, que me va a servir para, como decís vos, para no tener esos problemas de imagen, de autoestima, para llevar adelante esas posibles depresiones o problemas, es a través de la actividad física. Uh-huh. Exactamente. Por un lado, por la parte completamente fisiológica, como es la liberación de endorfinas, y por el otro lado tiene que ver con eso, tiene que ver con ese tema de autoestima, de esquema corporal que yo logro de mí respecto a lo que quiero y a lo que busco. Claro. Viene un poco por ese lado. Y habías hablado vos que había como características funcionales, ¿sí?, que también empiezan a deteriorarse y que también son parte de las consecuencias. ¿Cuáles son a las cuales te referías? Y mira, los nombres son los más conocidos. Uh-huh. Tenemos hipertensión, uh-huh, arterial, tenemos diabetes, más que nada diabetes tipo 2, tenemos colesterol. Uh-huh. Todo esto entra dentro de lo que se llama, yo lo había nombrado antes, síndrome X metabólico. Es clásico. ¿Tiene alguna traducción ese nombre? Es una patología que se dio a través del sedentarismo. Se empezó a ver el aumento de masa grasa y empezaron a ver que el aumento de la adiposidad empezaba a traer estos problemas. Uh-huh.
Por eso es muy normal que una persona sedentaria suba de peso y empiece a acarrear este tipo de problemas. Uh-huh. El tema es que por ahí la gente lo tiene así nombrado, pero no sabe muy bien de qué se trata, no sabe el peligro que trae. Hipertensión por ahí es el más conocido. La hipertensión, ¿qué es? Un problema en las arterias. Hay endurecimiento en las arterias, ¿sí? Lo que es la famosa arteriosclerosis. Uh-huh. El corazón tiene que hacer mucha fuerza para bombear sangre. Eso me puede traer directamente un ataque cardíaco o ese taponamiento de arterias me puede provocar un ACV, por ejemplo. Uh-huh. La diabetes tipo 2. La diabetes es la incapacidad del páncreas para fabricar insulina, ¿sí? Que es lo que transporta glucosa, lo que después va a usar el músculo como energía. La diabetes tipo 2, el páncreas produce esa energía, pero tal vez no produce la suficiente o los receptores no aceptan esa insulina, entonces esa glucosa se queda en el cuerpo, es hiperglucemia. ¿Eso qué favorece? A que se tapen las arterias, de vuelta como antes. El colesterol, el tipo de vida sedentaria, la grasa, va a hacer que suba por encima de los niveles normales. Esa suba va a generar placas, plaquetas, que hacen que se tapen las arterias. Fíjate cómo toda una cosa trae la otra. Estamos hablando, podemos tener problemas de riñón, podemos tener problemas de vista. Ya nos empiezan a traer problemas colaterales, ¿sí? Por afecciones microvasculares, macrovasculares, pero que todas nos llevan a lo mismo. Todas nos llevan a ACV, a problemas de corazón. Amputaciones. Que todas estas cosas que vos estás contando vos no se dan de un día para otro, sino que es una construcción de ladrillito por ladrillito. Exactamente. Que cuando me quiero dar cuenta tengo el muro ya construido, cuando yo ya no puedo saltarlo más. Es lo que dijiste antes. Uno recién le presta atención cuando ya tiene la dolencia y va al médico y el médico le prescribe actividad física. Claro. Pero uno hay que decir, ¿pero qué hiciste hasta ese momento? ¿Por qué esperaste hasta esa consecuencia? Es como lo que siempre denominamos la prevención terciaria. Exactamente. La prevención de lo que tenés que ya recuperar porque ya estás perdido, porque ya entraste en el camino que no tenías que haber entrado. Exactamente. Lo que estamos trabajando acá es un poco la prevención primaria, en todo caso, o secundaria en función a ciertos puntos específicos que hacen. Acá también la importancia de esto, lo que vos hablas antes, ¿no? El tema de la alimentación. Uh-huh. Todo esto lo acompaña y tiene vital importancia el tema, como decía antes, que comemos mal, comemos comida chatarra. Todo eso afecta y multiplica los riesgos. Uh-huh. No es únicamente la falta de actividad. Viene acarreado con todo lo otro. El tema es que son factores acá, factores acá, factores acá. En el momento que lo sumamos y tenemos una pirámide que ya se hace difícil de manejar. ¿Sabes qué agregaría algo que seguramente estará trabajado, pero que mientras vos decías, yo estaba pensando, a ver, uno habla de lo bio, actividad y comida, de lo psico, que es también de qué manera yo me alimento mi espíritu y mi alma desde el punto de vista de lo psicológico, generando cosas que sean positivas en mi vida. Y de lo social, con quién estoy, con quién me junto. De alguna manera podemos decir que hay sedentarismo en muchos aspectos y también la forma en que se contrae, no siempre es por la parte biológica. También justamente es estos hábitos, estas rutinas, estos estilos de vida que de alguna manera me encadenan en una especie de dinámica de la cual después me resulta salir porque me acostumbré. Y en la medida que me acostumbre, ya es parte de mi mundillo, de mi forma de pensar, de mi creencia, de mi paradigma, es difícil transformarla. Una familia que está acostumbrada a un cierto estilo de vida, es difícil cambiarlo. Creo que para usar un ejemplo que todos conocemos, los Simpsons, ahí tenemos una familia que tiene hábitos bastante sedentarios desde el punto de vista de un Homero, de cómo come, de cómo está. Esa imagen que tiene Homero acá, obviamente, es típica de él, ¿no? Es un típico sedentario, Homero. Completamente, ¿no? Sí, sí. Es que de alguna manera la familia siempre la vemos desde ese ámbito. Entonces, bio, psicosocial, siempre tenemos que estar pensando las tres. Pero también, ¿qué hacemos desde el punto de vista de nuestra capacidad de cambiar rutinas, de darnos el espacio en la vida que sea más allá de lo que la rutina me establezca, ¿no? Exactamente. Pero, y fíjate, es como decimos, es una concepción que atraviesa todas esas áreas. Y fíjate que es gracioso y anecdótico si nos ponemos a analizar la actividad física de dónde viene, la antigua Grecia. Uh-huh. Fíjate la cantidad de años que pasaron. Y ellos tenían las cosas mucho más claras que nosotros. Ellos, la importancia clara en la actividad física, ¿no? O sea, la famosa frase, mente sana en cuerpo sano. Sí. Fíjate que si bien era un tema que lo necesitaban por la guerra y ellos se entrenaban así, también tiene que ver con una concepción del ser humano. Uh-huh. Ellos sabían que para que una persona sea armónica necesitaba trabajo corporal. Uh-huh. Fíjate cuántos años pasaron
Y fíjate que llama mucho la atención que ellos lo tuvieran más claro que nosotros ahora. Uh-huh. O como te decía antes, no es un tema que no lo tenemos claro, sino que la vida cotidiana nos va llevando en eso y vamos dejando cosas al lado que sabemos que son importantes. También hay muchas facilitaciones que se fueron dando en lo tecnológico. Completamente. Que en aquella época no estaban. Y seguramente en aquella época se pagaba más caro. Entonces, la consecuencia tan inmediata en lo que son el tío... estamos en Grecia, ¿no? El tío Roque le dio un bobazo y murió a los 24 años. Seguramente habrá hecho de que vamos a prevenirnos porque acá esta vida hay que cuidarnos más. En la medida que se nos fueron dando facilitaciones en lo tecnológico, en lo social, en la comunicación, en el transporte, en un montón de cosas que hacen, de que hay cosas que no tengo que moverme mucho, sacrificarme mucho para lograrla, seguramente se habrá ido extinguiendo ese miedo que tal vez en otras épocas haya hecho a ver, vamos a cuidarnos porque esto nos joda. Exactamente, es lo que dijimos hace un rato, uno recién le presta atención cuando lo dice el médico. Claro. Pero fíjate, nos movemos bajo el mismo miedo. Claro. El tema es que ahora hay menos miedo que antes. Está bien, no es la idea de este programa generar miedo, sino generar conciencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir al último bloque donde vamos a dar ciertas recomendaciones como para decir, a ver, ¿qué tiene que hacer la familia, qué tiene que hacer cada uno para cambiar de alguna manera estos hábitos y mejorar de alguna manera esta calidad de vida que queremos llevar? ¿Sí? Vamos a una pausa, la última, y ya volvemos. No se vayan. Liliana Estilo y Color. Las últimas tendencias en Liliana Estilo y Color. Alisados, shock de queratina, colorimetría, manicuría y depilación. Ceballos 59 Moreno Centro, frente al shopping. Liliana Estilo y Color. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas. Liliana Estilo y Color. Es el lugar que estás buscando. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Y acá el chiste de todas las semanas, le viene el paciente y le dice el doctor, lo siento, le queda poco tiempo de vida, usted tendrá que dejar el alcohol, el tabaco y el sexo. Ah, ¿y así viviré más, doctor? No, pero se le harán los días más largos. Y bueno. Y este fue el momento de El Psicochiste. Muy bien, seguimos aquí, estamos. Bueno, también agradecemos a Sigmo, que siempre viene. Acá el tema de Sigmo, viste que no medio pesegrado, es porque es un archivo de mucho tiempo esto. Entonces, imagínate que tiene que justamente... El correr de los años. Claro, el correr de los años también hace que se pixelen las imágenes y todo esto, pero por suerte conservamos el contenido. Tenemos mensajes que vamos a compartir. Amigos de Facebook que nos han saludado,
Elida, muy bueno el programa, muchas gracias. Martín Pascucio, ser sedentario trae muchas consecuencias en salud, racional, comunicación, son las que más ocurren. Salud, ligado, obesidad, arterias tapadas, diabetes. Gracias, Martín. Caro dice éxitos en el programa, muchas gracias. Y acá Sam nos corrige que es biopsicosocial, sí, tiene razón, es un área, son las tres áreas las que están actuando. Agradecemos también a Raúl y a Adela, que le mandamos saludos. Bueno, que nos hace llegar una pregunta. ¿Por qué los animales más longevos son los sedentarios, tortugas, loros, y los más dinámicos mueren prematuramente, como conejos, gacelas? ¿Sí? Muy buen programa, agradecemos. ¿Te ocurre alguna respuesta a esa pregunta más veterinaria, tal vez? Pero bueno, no sé. Sí, completamente, completamente. Pero no, tiene que ver un tema de metabolismo. Uh-huh. Metabolismos más bajos, tienen menos demandas. Uh-huh. Los tipos de fibras, ahí habría que ver, yo conozco fibras humanas, no mucho de fibras animales, pero calculo que eso no hay mucha variación. Uh-huh. También tiene que ver con el ritmo de vida. Los otros tipos de animales están expuestos a peligros que los otros tipos de animales no. No es lo mismo una gacela en la sabana africana que un loro adentro de una jaula que uno va y le pone comida. También el ámbito donde se desarrollan. Completamente, completamente. Acá el amigo Alejandro también, que le mandamos un saludo, dice, ¿cuánto tiempo le debe dedicar a la actividad física a alguien que no tiene hábitos de gimnasia y tiene más de 40 años? Mientras que empiece, el tiempo que pueda. Uh-huh. Que empiece con 15 minutos, con nada, lo mínimo necesario. Siempre es mejor de menos y no de más. Uh-huh. ¿Sí? Si hago de más, no lo puedo sacar y puedo traer consecuencias. Ahora, suponete, yo con esas magias del destino logré 15 minutos en mi vida. Sí. ¿Sí? ¿Qué hago? Mantenerlo y tratar de cada vez ir incrementándolo. Un uh-huh. principio fundamental es que la carga tiene que ser constante y sucesiva. ¿Pero qué actividad, qué puntualmente? Lo yo, por que ejemplo, sea. En mi si consultorio, ese... cada hora subo y bajo la escalera. ¿Sirve eso? Pues sí. ¿Me sirve? Ah, bien. Suma. Ah. A nada suma. No creo que llegue a hacer 30 minutos tres veces por semana, pero capaz que sumatoria... Una persona está mucho tiempo sentado, con que se pueda parar al lado del escritorio y pueda hacer un par de estiramientos, uh-huh. un poco de movilidad articular, alcanza. Uh-huh. Con 20 minutos que pueda salir a caminar, suma. Como decimos antes, si eso lo acompaña con una alimentación sana, y va tratando de hacerlo habitual. Ese es el uh-huh. tema, que se vuelva un hábito. Uh-huh. Ir incrementando de a poco hasta poder llegar a una hora consecutiva, sirve. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ir a las recomendaciones finales, pues ya estamos en el último bloque, de qué es lo que tenemos que recomendar a una familia como para que generen sus chicos esto. Una de las cosas más peligrosas que dijimos es la obesidad infantil. Completamente. ¿Sí? Y el sedentarismo de los adolescentes es algo que está incrementándose terriblemente. Habíamos dicho que uno de nuestros viejos programas fue del potrero al ciber, que antes para los chicos jugar era ir al potrero y que luego para los chicos jugar era estar en la computadora, en la Play, metidos en internet, jugando con la computadora o comunicándose con el celular en cualquier momento. Entonces, ha habido un cambio de cultura terrible. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Qué consejos le tenemos que dar? ¿Cuáles son las recomendaciones que tendríamos que dar para poder variar un poquito esto? Bueno, lo primero y principal es la toma de conciencia. Uh-huh. Hay que partir de ahí. Hay que plantearse la necesidad de hacer este cambio, para reconocer las problemáticas que trae y de tratar de buscar el cambio dentro de las posibilidades que uno tiene, como uh-huh. dijimos antes. Lo segundo es establecer un plan de acción, establecer un cronograma. Uh-huh. Decir, bueno, yo tengo estas actividades, estas horas no las puedo usar. Uh-huh. Listo, bárbaro. ¿Qué días, qué horas, qué minutos puedes establecer y no moverlos? Uh-huh. El lunes a tal hora, el miércoles a tal hora, el viernes a tal hora. Empezar con eso, con lo básico. Bien. Ir generando el hábito. Como siempre digo, es una rueda que primero... Es una cuesta arriba, es pesada. Cuando agarro la cuesta abajo, la rueda va sola. Bien. El tema es tomar conciencia y arrancar. Correcto. Bien, entonces para graficar un poquito esto, la parte final, Fede, que teníamos ahí, que de alguna manera resume lo que acá el licenciado nos ha comentado, el sedentarismo se previene desde temprana edad en los niños por medio de la sana educación física, una sana alimentación está también en la línea de prevención del sedentarismo, y realizar 30 minutos o 15 minutos, acá me enojaste, acá decía 30, 15 minutos me concedes. Y bien, para empezar. Para empezar, como para poder identificar estas tres formas de... Exactamente. Como para diferente. Acompañar con exactamente, como vos dijiste, acompañarlos con hábitos de vida saludables. Uh-huh. Siempre es recomendable, se puede consultar a un médico, hacer los chequeos pertinentes. Sobre todo uno consulta al médico, que dijimos, cuando ya la cosa es... Y el tema sería hacerlo preventivo. Apareció. El tema sería hacerlo preventivo. Desde la salud... Uno ya sabe que esto que vas a decir, a muchos le entran por un oído y le sale por otro. Pero los chequeos médicos, ¿cada cuánto hay que hacerlo?
Y lo ideal sería una vez por año. Una persona sana, una vez por año estaría bien. La actividad física, entonces dijimos que por lo menos 15 minutos diarios como un ideal. Para arrancar, estamos poniendo el mínimo indispensable. Ajá. Lo ideal sería poder llegar a una hora. ¿Todos los días? Por lo menos 3 veces por semana. Si pueden 2 veces, que sean 2 veces. El tema es ese, o sea, no decir, ah, no, yo no puedo 3, entonces no hago nada. Es salir un poco por ahí de ese paradigma. Por eso yo establezco un mínimo indispensable. Después, si lo puedo llegar a hacer una hora y media todos los días, porque eso a la vez también uno hace actividad cuando le gusta. Entonces uno empieza porque tiene que hacerlo, pero el tema después está encontrarle la vuelta para agarrarle el ánimo, agarrarle el gusto a lo que está haciendo. Esto es genial lo que decís, porque francamente es uno de los conflictos que más encuentra uno en la experiencia personal y lo que lo comenta el resto. No, yo fui obligado. Y como fui obligado, después lo termino abandonando porque francamente no quiero hacer cosas obligadas. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre que tengas la posibilidad de no ir, no vas a ir. Entonces, cualquier cosa, no, hoy llueve, no, con la humedad yo me siento mal. No, hoy, mucho calor, no, con calor no voy. Siempre hay una excusa para hacerlo. Una excusa. Por eso el tema está, por un lado, tratar de ayornarlo para encontrarle gusto. Ajá. Buscar el tipo de actividad. No necesariamente hay que salir a correr como loco, no necesariamente hay que ir a un gimnasio, puede ser un deporte compartido con amigos, puede ser caminar, mientras voy charlando con alguien, ponerse de acuerdo con alguien para que uno motive al otro, buscar la herramienta, buscar la forma de ir adaptándolo a mi forma de vida. Sí, y de alguna manera entender que tiene que haber un equilibrio entre esfuerzo y logro, ¿no? Exactamente. Porque, como habíamos dicho, esto se acompaña también con una mentalidad de que decir, de lo fácil no siempre vas a encontrar cosas buenas. Hay que mirarlo así para evitar la frustración. Porque como decimos, uno se frustra y automáticamente, no, esto no me sirve, ¿para qué lo estoy haciendo? Sufro, no me gusta, dejo. Hay que tener en claro que uno, hasta llegar a ese punto, tuvo toda una vida de no hacerlo. Entonces, el cambio no va a ser en 2 minutos. Claro. Dale un tiempo prudencial. Empezaste hoy, no te lo cuestiones mañana. Dale 2 meses, 3 meses. Para empezar a ver cambios. Por ahí primero no van a ser visibles, pero vas a ver que te vas a sentir mejor. Vas a poder ponerte el saco sin que te duela el hombro. Vas a poder caminar un poquito más rápido sin agitarte. Te vas a sentir mejor. Vas a poder atarte zapatillas. También, exactamente. Cosas que por ahí antes eran mínimas. Empezás por ese lado. Y después, ah, mira, puedo esto. Bueno, sigo un poco más. Pero hay que dar un tiempo prudencial. Y como decimos antes, acompañado siempre una alimentación acorde. Porque si quiero bajar de peso, hago actividad, pero gasto 400 calorías y después voy a ingerir y me como medio asado y gano 500, el déficit de ahí no está. Hay que acompañar con un plan acorde a lo que busco. El sacrificio está, pero bueno, también está la ganancia. Y hay que pensar que la ganancia es la salud. Bien. Recuerdo una frase que decía, lo que no se usa se atrofia. Y nuestro cuerpo es una máquina que hay que usar. Exactamente. Y cada una de las partes de nuestro cuerpo en algún momento nos van a pasar factura si no se empiezan justamente a movilizar, ¿no? Y puede ser una factura, es antes de lo que uno piensa. Antes de lo que uno piensa. Completamente. Y que no sea tarde. Exactamente. Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con vos. Si alguien quiere comunicarse con vos, tiene alguna vía, porque vos haces entrenamiento personal, haces asesoramiento, tanto a personas en grupos como en forma individual, ¿cómo se pueden contactar con vos? Exactamente. Me pueden llamar. Me pueden llamar al 1166 43 25 27. A ver, repetime la vuelta. 1166 43 25 27. Bien. O pueden mandar un mail a sotelotraining@hotmail.com. Bien, sotelotraining@hotmail.com también es una forma de comunicarte. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos. La semana que viene tendremos otro encuentro psicologiando, obviamente, y el mismo va a apuntar a ver de qué manera, como lo que estamos hablando con Pablo ahora, se logra despertar en las personas la capacidad de acción desde otro lugar. Desde el lugar, esta vez, del arte. Entonces, maestros de tu artista interior. ¿De qué manera un docente de arte, como puede ser baile, pintura, canto, logra despertar en aquellas personas que tal vez no sienten una vocación esa posibilidad, pero también en personas que tal vez no encuentran una actividad en su vida, la posibilidad de realizar algo distinto, algo creativo, algo productivo, algo que de alguna manera se ligue, en muchos casos con relaciones terapéuticas? Entonces, justamente ese va a ser el tema de la semana que viene. Vamos a tener justamente docentes que nos van a ayudar a ver de qué manera se despierta o una vocación o una actividad que permita tener otra disciplina en la vida que en vez de algo depresivo o meramente algo rutinario, como lo que obviamente estábamos hablando hoy,
permitan actividades nuevas. Así que esa va a ser la propuesta para la semana que viene. Como siempre, estamos aquí los viernes en vivo, en directo, en las cuatro, a las 4 horas de Moreno Visión. También lo repetimos los domingos a las 15 horas y los lunes a las 21:30. Y no se, se olviden, usted busque psicologiando.com.ar y tenemos todos los programas que han hecho estas 7 temporadas de Psicologiando. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por la atención. Chau. Tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y Onray, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Sin efectos secundarios. Top alternativo.